Las secciones sindicales de Comisiones Obreras y de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega para denunciar un año más, si cabe, la falta de seguridad y la falta de organización y la coordinación en los actos festivos que ha organizado el Ayuntamiento de Torrelavega para estas fiestas patronales. Esta evidente falta de seguridad se ha visto traducida un año más en una reducción drástica de presencia policial en los distintos actos y servicios que han organizado en estas fiestas, además de la constatación de realización de actos sin resolución municipal y sin comunicación preceptiva a los distintos departamentos municipales. Estas reducciones, en algunos casos, han llegado al 50% y en otras se ha desaparecido en comparación con años anteriores. Tenemos además conocimiento por parte de la jefatura de la Policía Local que, en previsión de esta merma, a nuestro entender, peligrosa de presencia policial, ha informado a este ayuntamiento de la imposibilidad de prestar servicios de seguridad en los distintos actos y eventos, destinando a estos escasos agentes que se han nombrado a labores exclusivas de ordenación y control de tráfico. Por todo ello, ya que entendemos que es un tema bastante grave, exigimos la urgente convocatoria de la Junta Local de Seguridad, que entendemos que es el único órgano competente en coordinar y formalizar esta seguridad en esta ciudad entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que están presentes aquí, como pueda ser el Cuerpo Nacional de Policía. No podemos ni debemos dejar a la improvisación política, sobre todo, la seguridad de estas fiestas, porque entendemos que es una irresponsabilidad y, sobre todo, una temeridad. Con esto no quiero ser demagogo, pero recordamos un caso reciente, una tragedia, como ocurrió en Madrid, el caso que llaman ahora Madrid Arena, en el que se investiga precisamente la falta de presencia policial y el plan de seguridad que se efectuó en ese evento. Ello tuvo como consecuencia el resultado de 5 muertes y en la actualidad hay 22 personas imputadas. Muchos de ellos son técnicos municipales y mandos policiales. Por eso, desde aquí, invitamos a nuestros técnicos municipales y a la cúpula policial que tenga responsabilidad en materia de seguridad aquí en Torrelavega a que no sean rehenes de esas voluntades políticas que pueden degenerar en una calamidad o en una desgracia. Tengo que recordar que toda la seguridad de los actos programados por el Ayuntamiento de Torrelavega son responsabilidad única y exclusiva municipal y, por lo tanto, de este equipo de gobierno, que ni debe ni puede delegar esa responsabilidad. En otras ocasiones, como ya ocurrió el año pasado, este equipo de gobierno argumenta que es una cuestión económica, que se ve obligado a efectuar recortes, recortes que entendemos muy peligrosos y que nos sorprenden, y mucho, cuando somos conscientes que desde hace varios años ha aumentado exponencialmente la contratación de servicios con empresas privadas, en concreto, empresas de seguridad privada en este ayuntamiento. Esta información, que sospechamos asciende a una cantidad importante de dinero, lo hemos denunciado hace meses, lo hemos solicitado por escrito y se nos deniega reiteradamente esta información. No entendemos el motivo, pero sí sospechamos que puede traducirse en una política que se efectúa a nivel general o nacional por parte del Gobierno del PP, que no es más que el desprestigio continuo de los servicios públicos, el ahogo y la asfixia de estos servicios públicos para, una vez conseguido este efecto, trasvasar el dinero y el presupuesto público a la empresa privada, incluso en este caso en el que efectúan servicios que ni siquiera pueden prestar por ley, como es el caso de la seguridad privada en las fiestas patronales. Por estas cuestiones, que entendemos de gran importancia, pues nos volvemos a hacer una pregunta que ya hemos hecho anteriormente, que es: ¿qué precio tiene para el equipo de gobierno la seguridad de sus ciudadanos?
Y utilizando palabras del propio alcalde Ildefonso Calderón, que recientemente en nota de prensa refiriéndose a nuestras fiestas patronales ha dicho y ha titulado «Vamos a unirnos a la fiesta», desde aquí nos preguntamos en qué condiciones nos vamos a unir a la fiesta. Insistimos, no vamos a ser responsables de la temeridad de otros. Desde luego que en Torlavega este ayuntamiento y en estas situaciones está llevando a cabo el programa 100%. Primero hay que desprestigiar, asfixiar económicamente, en materia de personal, todo lo que es servicio público, para luego poder encontrar la disculpa perfecta de privatizar. Privatizar. ¿Cómo se puede privatizar la seguridad en la vía pública? Yo no lo entiendo. No lo entendimos el año pasado, hicimos las denuncias correspondientes ante la delegación del Gobierno. Desde luego, nuestra idea es llegar más lejos. Si este equipo de Gobierno no toma medidas, sigue incumpliendo la ley de seguridad ciudadana, donde los vigilantes de seguridad de empresa privada tienen unos cometidos muy concretos en zonas muy delimitadas y prácticamente o del todo cerradas, y sin embargo aquí los ponen en la vía pública. No es una cuestión de dinero, porque indudablemente la contratación de empresas privadas es mucho más caro que mantener, potenciar o incluso llegar a acuerdos con los propios servicios municipales. Es lo que nos llama la atención. ¿Por qué se asfixia a los servicios públicos? ¿Por qué este equipo de gobierno es incapaz de llegar a reunir la Junta Local de Seguridad, que afecta a otras administraciones? Es incapaz. No han sido capaces de reunir la Junta Local para decir quién se va a ocupar de la seguridad en los conciertos, en las fiestas, en las reuniones de multitud de gente. Han sido incapaces. No han sido capaces tampoco de llegar a negociar con los servicios municipales unos acuerdos para que durante las fiestas se presten unos servicios en determinadas condiciones. O sea, están demostrando claramente que no son capaces de mantener el servicio público. Sin embargo, ellos son los gestores de lo público. Pero en este caso creo que es claramente que es un acoso y derribo contra todo lo público, y desde luego nosotros que estamos aquí tenemos la obligación de defenderlo y sobre todo de denunciar estas formas de actuar. Nos tiene que preocupar mucho. No podemos esperar que haya un Madrid Arena o un Torlavega Arena o un pabellón. No podemos esperar ahí. Tenemos que ser capaces de prever. Me da igual un accidente ferroviario, un accidente de autobús, unas fiestas patronales, una pelea en la calle. Me da igual. Tenemos que ser capaces, la administración, los gestores tienen que ser capaces de prever estas situaciones. Nosotros, que nos vemos atados de pies y manos, vamos a denunciarlo, no solamente ante los medios de comunicación, como estamos haciendo ahora, sino que vamos a llegar más lejos. Desde luego, nuestra idea es llegar a la Fiscalía incluso, porque es algo muy grave, muy grave. No podemos permitir que ocurra algo y luego lamentarnos todos, luego decir la culpa es de la policía, que no estuvo, como en Madrid Arenas, no estuvo porque no había. No, es que en el accidente ferroviario llegaron los que llegaron, pero los demás llegaron muy tarde. Claro, es que no había. Son recortes, recortes, recortes. Es el desprestigio del servicio público e, insisto, nosotros tenemos la obligación de defenderlo y, sobre todo, de trasladar al ciudadano que esto no puede continuar así. Esto se tiene que acabar y los servicios públicos tienen que funcionar con todos los medios. Desde luego, que a nadie le quepa la menor duda que una empresa de seguridad privada no va a proceder a la evacuación, a la intervención, a la asistencia a los heridos, porque no es su cometido, no tienen esos conocimientos, no tienen esos medios, y los servicios públicos sí que los tenemos. Escasos, pero los tenemos.